Pues buenas tardes a todos, soy Traxxum y bienvenidos a una nueva campaña de Gears of Thrones 4. Hace mucho que no traigo al canal y dado que no hay nada en el horizonte de Hoi 4, me apetece jugar y quiero empezar una nueva campaña. Y sin más, quiero jugar a Hoi 4, ¿vale? Así que vamos allá. Vamos a empezar una nueva campaña con Turquía. Realmente al último DLC apenas jugué por cuestiones personales, entonces tengo muy pendiente de jugarlo todavía. Realmente no sé qué es lo ideal. Podemos jugar en Iron Man y tratar de perseguir algún logro. Creo que puede ser algo chulo. ¿Y por qué se está petando esto? ¿Está gilipollas el juego? Sí, confirmamos que está tonto el juego. En fin. Vamos a empezar, tío. Y Iron Man, Turquía 1. Let's go. Que sea lo que quiera. Está súper fuerte la música. Quizá voy a bajarlo un pelín. Y bueno, es un juego en el que soy prácticamente bastante malo, quiero decir. Entonces, cualquier consejo que me podéis dar en los comentarios lo voy a leer muy atentamente y voy a estar pendiente porque, como digo, soy especialmente malo jugando. Así que vamos allá, ¿no? No sé muy bien qué logros podríamos perseguir. También os digo, como veis, me faltan muchísimos, creo que tengo solo como dos logros en Hoi 4, es bastante loco. Pero bueno, por ejemplo, Hardly Anything Sevres, ¿no? En plan, con el Imperio Otomano capturar Francia, el Reino Unido, Italia y Japón. Quizás este se me queda un poco grande. Pero el de reunir a la banda, quizá. Este, reunir a la banda, que es como Turquía, estar en una facción con Alemania y Austria-Hungría. No sé exactamente qué habría que hacer, igual hay que forzar que los focos están en historia alternativa. Quizá, pero bueno, vamos a intentar jugar una partida, ¿no? Y pasárnoslo bien y divertirnos. Como primera opción, podemos escoger entre opciones de la gran guerra, lecciones de la gran guerra y modernizar el ejército. O Hava Okulu. Vamos a escoger la convención de Montreux. Es una vergüenza que, a pesar de todo lo que ha pasado desde la Gran Guerra, sigamos sin poder gestionarnos nuestros propios estrechos. En vez de hacernos con ellos de forma unilateral y por la fuerza, vamos a intentar ejecutar una hábil maniobra diplomática que nos permita solventar esta crisis sin pasar a ser los nuevos parias de Europa. Ok. Y a nivel de investigación, pues vamos a empezar a coger esto de aquí. Esto de aquí. Y yo supongo que no ha cambiado mucho el meta, o sea que esto de aquí también. O lo que se suele hacer, quiero decir. Yo bastante sin jugar, ¿eh? Aquí nos falta equipo de apoyo, estoy bastante seguro. Y a nivel de astilleros, pues convoy, supongo. Es súper fuerte la música, soy yo, tío. Voy a dejarlo un pelín más, si no os importa, tío. Es que lo hago súper, súper, súper fuerte. Fábricas civiles, yo empezaré haciendo infraestructura para luego meter fábricas. Creo que es lo suyo. Así que, por ejemplo, vamos a empezar metiendo aquí cosas. Y nos faltaría comerciar. El problema de comerciar es que nos quedamos sin fábricas civiles, ¿no? Entonces, no es como demasiado ideal bajo mi punto de vista, pero bueno, vamos a hacerlo. Y en caucho, pues con la compañía de las Indias Orientales. Vamos a subir un poquito la velocidad. Y bien, ahora el tema es que creo que en Turquía hay que ir lidiando con temas de rebelión de los religiosos y de los... De hecho, creo que lo podemos ver aquí. ¿Por qué se peta el juego, tío? No sé, no sé por qué se peta el juego. No sé qué pasa, creo que es cosa del juego, ¿eh? Pero bueno, el caso es eso. Tema del kemalismo, tema de cosas religiosas. Se peta tanto el juego, tío. No sé si voy a jugar, pero bueno. Y nada, vamos a subir la velocidad porque si no me equivoco, pues no hay mucho que hacer al principio en este juego. Podríamos poner a las tropas a entrenar, supongo, pero eso nos va a costar unos recursos que no tenemos. Aunque sí que podemos ir metiéndolas en una. En batallones conjuntos, ¿no? De cara a proteger nuestras fronteras. Por ejemplo, que estén aquí en la frontera de Siria. ¿Por qué se peta el juego, tío? ¿Qué está pasando? No entiendo nada. En fin, espero que no dure demasiado. Y estos los vamos a meter. Yo qué sé. Nada, no le puedo expandir la línea esta. Vamos a poner quizá una línea de retirada. Algo así, por ejemplo.
Y estos que se metan aquí. Y estos también. Y vamos a colocar generales. Y mariscales. Faxi Cagmac. Ok. Vale, pues sobre todo lo importante bajo mi punto de vista es un poco dedicarse a... Fijaros la cantidad de resistencia a la ocupación que hay aquí. Estos son los kurdos, si no me equivoco. Sí, aquí está el Kurdistán, efectivamente. Y eso, no sé, ¿molaría restaurar el Imperio Otomano? Si queremos intentar sacar el logro ese, pues yo creo que no nos queda otra. Ya está. Reino Unido rechaza ayudarnos. Stanley Baldwin ha escrito una extensa carta a Mustafa Kemal Atatürk en la que explica que el Reino Unido no puede involucrarse en una crisis exterior en un momento como el actual. Stanley Baldwin citó la falta de apoyo popular a una nueva guerra en el Reino Unido y las propias dudas sobre la capacidad bélica de Turquía en una guerra contra la Unión Soviética como los motivos que impiden que el Reino Unido se involucre en este asunto. Reino Unido ha reconocido nuestro control de los estrechos turcos, pero no irá más allá. Perdemos estabilidad, tío. No. Vale, tenemos que elegir entre estatalismo o integrar al banco. Esto nos da poder político. Y un ministro que nos va a dar más poder político, opinión mensual. Y nos pondría libre comercio. Que nos da velocidad de construcción. Me gusta mucho eso. Y esto nos da velocidad de construcción de infraestructura. Y de fábricas civiles. Me gusta más esto, las políticas de estatalismo. Ismet Inonu y varios ministros de izquierda están a favor de cambiar nuestra política económica para alejarla del liberalismo del laissez-faire y dirigirla hacia la consecución de una economía turca gestionada por el Estado. El estatismo, al igual que el kemalismo, representa la fusión perfecta entre ideologías progresistas y conservadoras por el bien del pueblo turco. Muy bien, creo que es lo suyo, ¿no? Acelerar todo lo que podamos. Vale, y la Unión Soviética nos ha aprobado remilitarizar el estrecho. Nice. ¿Tenemos poder político? ¿Puedo poner una bestia de carga silenciosa? Esto es. Vale, y no tengo suficiente poder político para poner más cosas. Bueno, podemos poner un diseñador de motorizados, pero creo que no interesa demasiado. Y Turquía remilitariza los estrechos de Turquía. Podría poner el estrecho del Bósforo, ¿no? Algo así, en plan. Por hacer un poquito mejor de traducción, quizá, bajo mi punto de vista. Ahí está, capítulo Etiopía. Ahí está, Etiopía. Bueno, los típicos sucesos del Hoi 4. Creo que podemos hacernos con esta ciudad que se llama Hadai, con el árbol de misiones, sin necesidad de ir a la guerra, creo, con Francia. Creo, ¿eh? O sea, no estoy totalmente seguro, pero vamos. Me suena bastante, vamos a meter esto también. Y querría poner un teórico, tío. Creo que es lo siguiente que deberíamos hacer, intentar sacar experiencia del ejército, ya que no estamos entrenando, cosa que quizá deberíamos hacer, pero bueno, ya que no estamos entrenando en principio, pues ¿por qué no, no? Habrá cambiado el meta, tío, en plan de las plantillas, etcétera, en los últimos meses, no creo, ¿no? Porque al fin y al cabo, el último DLC fue la Resistance, y ya lo tonto de la Resistance, creo que fue en octubre. Creo que fue en octubre, tío. O sea, fíjate. O sea, fíjate bastante que no. No ha habido evolucionar apenas el juego. Porque quiero decir. Perdón, la Resistance, Battle for the Bosphorus. Porque Battle for the Bosphorus al fin y al cabo fue puramente cosmético, ¿no? O sea, fueron tres árboles de focos. Para Bulgaria, por cierto, tengo que jugarla también. Pero también Grecia y Turquía, ¿no? Entonces. Sería interesante verlo seguramente. Mira, podemos hacer una operación contra los fundamentalistas. Claro, quiero gastarme poder político aquí antes que poner un gobierno. Yo creo que lo prioritario debería ser poner un teórico. El tema es que es muy caro el cabrón. Pero bueno, mira, podemos poner a este, que nos da experiencia en el ejército, y luego ya nos ponemos a actuar contra los civiles. Pero vamos, de momento es que creo que lo importante es esto, ¿no? Sobre todo aprovechando que tenemos a Mustafa Kemal Atatürk, que si no me equivoco se va a morir. Vale, a estas alturas yo creo que está ya mayor y enfermo. Creo que hay una forma de alargarlo con algunos focos y tal, un poco, pero. Mira, aquí está lo de Hatay que os mencionaba. Y realmente lo que molaría es visitar el pasado, ¿no? O sea, hacer el Imperio Otomano. No sé si haremos eso. Pero bueno, esta serie va a ser un poco democrática, como digo. Estar abierto a vuestras sugerencias y tal. Mira, máquinas de herramientas básicas, perfecto. Y podemos hacer.
industria dispersa, ¿no? Yo siempre la he concentrada, pero me dijo Percebe que era bastante decente la dispersa. Concentrada es mejor para partidas multijugador, entiendo, ¿no? O sea, al fin y al cabo quieres que esté más o menos... O sea, que los bombarderos no te destruyan y cosas así, aunque los bombarderos suelen estar prohibidos en partidas multijugador. Así que no sabría decir realmente, ¿no? Que es lo más útil, lo más interesante, probablemente. Decía, investigación no lo queremos para nada. Nada, no voy a tocar este momento hasta que ponga el teórico militar. Vale, no he tratado de Londres. Restricciones navales. Me pregunto en qué se centrará la próxima expansión de Hoi 4, ¿no? En principio podría ser algo como muy... de terrestre, ¿no? Por así decirlo, en plan de combate terrestre y tal. Es un poco lo que pide la gente, creo. No estoy 100% seguro de que eso sería lo ideal, pero bueno. Al menos que hicieran mejoras en ese campo. Hay varios conceptos que quieren desarrollar, por ejemplo. Otros son las Vanderwaffes. Creo que es Vanderwaffe, que es como las armas... ¿cómo describirlas? En plan armas maravilla, algo así. Sería como las armas ideales, bueno, súper tecnológicas que no llegaron a usarse en la Segunda Guerra Mundial, pero que técnicamente podrían haber sido desarrolladas, ¿no? Entonces jugar un poco con eso, que quizá ya entro un poco en el tema menos histórico de la... quizá especulación o... ahí está. Seguimos con las políticas del estatalismo. Pero eso, un poco, pues, distintos asuntos, ¿no? Que podrían ir mejorando. Ratificar las seis flechas que simbolizan los seis pilares fundamentales del kemalismo. Y la ratificación de estos principios en la Constitución Nacional de Turquía, sin duda nos permitirá lograr que estos valores kemalistas arraiguen en todos los rincones del país. Que esto, además, si no me equivoco, nos desbloquea aquí seis puntos que podemos ir presionándolos cuando queramos en función de nuestros intereses. Pero no son permanentes, entonces habrá que tener cuidado con eso. ¿Aquí qué podemos hacer? Esto lo podremos hacer pronto, ¿no? Luchar contra los rebeldes. Podríamos hacerlo con estos, ¿no? Que están súper tensos, tío. ¿Nos van a fastidiar? ¿Boda real en Brasil para tirar por el camino monárquico? ¡Qué gracia! ¡Qué gracia, qué gracia, qué gracia! Bueno, Brasil creo que no tiene focos propios en realidad. Supongo que solo se acabarán dando, ¿no? Hay ciertos países que yo creo que solo se acabarán dando. Brasil... y México eran los grandes candidatos de América. Y realmente como México ya se lo metieron, pues supongo que tardarán en poner más, ¿no? Pero bueno, podríamos empezar a hacer una doctrina, que entiendo que sea de fuego superior como siempre, pero no me convence demasiado ahora mismo. Creo que meternos por esto... Están teniendo 82 días, tampoco es el fin del mundo, ¿no? Podemos darle. Está bien igualmente, ¿no? Ya que estamos haciendo distintas bonificaciones. ¿Qué tal van nuestras construcciones? Fíjate, estos son los rebeldes, macho. Estos son los rebeldes, tío. Bueno, habrá que lidiar con ellos, ¿no? Supongo que luego nos iremos haciendo con alguna cosa de fábricas. Usamos poder político los recursos que tenemos a nuestro alcance. Podemos fortalecer nuestra floreciente clase industrial para que invierta en la construcción de fábricas civiles y fábricas militares al servicio del Estado. Podremos patrocinar la creación de Petrol Olsifi. Es bastante rápido este foco, quizá podríamos hacerlo. Pero es que me interesa algo de industria, ¿eh? Es que si no, no hacemos nada, tío. O sea, tirar por lo político está muy bien, pero si no tenemos industria, pues está difícil, ¿no? Realmente no hay nada por aquí interesante a nivel de industria, creo. Entonces... ferrocarriles estatales turcos estaría muy bien también. No sé. A ver, a mí personalmente me gustaría hacer el Imperio Otomano, ¿no? Pero entiendo que igual os molaría ver otra cosa en la partida. Pero mira, por ejemplo, podemos dejar aquí el tema del Consejo de la Deuda, que esto es importante. Que nos está metiendo un malus grande, si no me equivoco. Ah, pues no sé por qué me sonaba que teníamos algo de Consejo de la Deuda. Me encanta la imagen del estatalismo. Me encanta. Tío, en verdad hay muchos espíritus nacionales que están muy guapos, tío. En plan, rollo que alguien los podría utilizar de imagen en redes sociales. Ah, mira, está aquí lo del Consejo de la Deuda. Claro, el tema es quitar esto, ¿no? El tema es quitar esto. Vale, podemos hacer algo ya con el poder político.
Crisis de infiltración tradicionalista. Mira, aquí podemos gastar puntos en luchar contra los rebeldes. Y ya digo, logramos contraatacar a los rebeldes. Let's go. Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Vale, podemos usar puntos aquí en algo. Por ejemplo, iniciar operación contra los fundamentalistas, ¿no? Vamos a hacerlo. ¿Qué algo hará? Esta es la frase de siempre, ¿no? Algo hará. Vale, y eso. Entonces yo creo que vamos a ir por aquí primero. Porque privatizar agencia... Es que aquí, ¿qué tenemos? Rehabilitar el movimiento de Cadro. O sea, este sería el camino más comunista, que puede estar bien también. Este sería el camino fascista. ¿Qué pasa aquí? Luchar contra rebeldes. ¿A qué tengo para volver a hacerlo? ¿Hay alguno que nos interese especialmente? 38, 25, 40. Hombre, pues aquí estaría bien, ¿no? A ver si sale. Y nos derrotan. ¿Y esto sale gratis, tío? ¿Intentarlo? ¿Puedo intentarlo indefinidamente? Mira, ya hemos contraatacado. ¿Es un bug esto o algo? ¿Esto está bugueado? ¿Puedo spamearlo todas las veces que quiera? A ver, Muse Exploit. A ver, en fin. Revolucionarismo turco. Paz en nuestro hogar. Nos daría estabilidad. Y tratar con los kurdos, ¿no? Y esto sería apoyo bélico. Es que creo que quiero esto, tío. Ataturk ha trabajado sin descanso durante años para que surgiera una generación de empresarios industriales capaces de ayudar a modernizar nuestro estado. Ha llegado el momento de recoger los frutos de su esfuerzo y trabajar juntos para convertir a Turquía en una potencia regional respetable. Vale, pues parece que vamos a desbloquear ciertas cosas para hacer con el poder político, así que veremos. ¿Ves? Aquí nos derrotan, pero le puedo volver a dar. Hasta que tengamos éxito. ¿Ves? Aquí logramos contraatacar. Me estoy sacando puntos gratis. ¿Estáis viendo esto? No entiendo nada, tío. Vale, ¿por qué tiramos aquí? Estabilidad. Vamos a hacer una de secularismo, por ejemplo. Ah, podemos gastar aquí varias incluso. Apoyo bélico me da un poco igual. Ganar poder político está bien. Y más poder político. Me gusta. Puedo hacer varios a la vez, eso está bien. Y logramos contraatacar a los rebeldes y vuelvo a sacar puntos de gratis, tío. Puedo ir haciendo clic aquí en absolutamente todo. Quizá esto es lo suyo, ¿no? Pero, joder. Esto está agujo o algo, ¿no? Estoy bastante seguro. O sea, le doy. Y es que nos da igual. Bueno, ahora nos están derrotando, ¿no? Que quizá no es lo... No es lo interesante, pero... Nada, no paran de derrotarnos, tío. Vaya F. Vale. Nos baja la estabilidad si fallamos, ¿eh? Nos baja la estabilidad si fallamos, tío. Hay que tener cuidado. Voy a darle una vez más. A ver. Nada, no está rotan, tío. No está saliendo muy bien, la verdad. Frustrar planes de infiltración fundamentalista. Nos derrotan, tío. Vaya F. Tío, ahora está saliendo muy mal. O sea, creo que está fallando la gran mayoría de las veces. Quizás por spamearlo. Pero claro, es que aquí tenemos... Pero es que no se gastan los puntos, ¿sabéis? Es lo que digo. Que aquí podemos ir spameando todo lo que queramos. Que ya estoy viendo que no es lo ideal, ¿no? Pero... O sea, voy a parar. Pero digo que... Hemos sacado un montonazo de puntos, tío. Vale, aquí podemos poner algo. Mira, velocidad de construcción de infraestructura. Me gusta. Vale.
Y cooperar con el consejo de la deuda. Vale. Entonces ahora tenemos populismo. Claro, pero esto dura un tiempo solo, ¿no? O sea, no es permanente. Que es lo que molaría. ¿Cuánto sacamos de poder político? Pero es que ahora nos ha fastidiado la estabilidad. Se nos ha ido un poco a la puta, la verdad. Y lo malo es eso, que en cuanto nos palme Ataturk, nos vamos un poco a la puta. Así que habrá que tener cuidado. Vale, en teoría hemos desbloqueado alguna opción nueva. Era fundar una compañía o algo así, ¿no? Ah, amigo. Dios. Vale. A cambio de poder político, sacamos fábricas. Mola. Vamos a seguir lidiando con los kurdos. A ver si sacamos poder político. Bien. Vale, bueno, me voy a jugar una vez más. Tunceli y Iván. Nada, nos derrotan, tío. Si nos quita mucha estabilidad, casi mejor no jugármela más, ¿no? Vale, vamos a meter aquí construcción 2. Supongo que es más prioritario. Vale, y vamos a intentar sacar fábricas con poder político, ¿no? Patrocinar la creación de Petrol Osfossi. Experimentos con petróleo sintético y excavación 2 necesitamos. Nos da estabilidad. Y un montón de velocidad de investigación, o sea que vamos a hacerlo, ¿no? O sea, necesitamos excavación 2, que lo haremos en breves. Y lo del el sintético es aquí. Vale, o sea, vamos a intentar sacar estas dos entonces. Mira, ahora que terminamos con esto. Digo, ya que vamos a poder sacar probablemente. Anda. Voy a pasar esto, que es tremenda chapa, ¿no? Vale, recurrir al capital extranjero nos daría una casi de investigación. Ya está, sin duda. Sin duda, vamos. Vale, tengo un montón de puntos. Vale, ¿qué podemos hacer? Fábricas, ¿no? Fábrica siderúrgica. Textil, algodón. Da un poco igual, ¿no? Al final, el efecto es que son todo fábricas. Modernizar la dirección general de fábricas militares. Ahí está un montón de cosas, tío. Da 5 o 6 fábricas militares, tío. Qué guapo, de golpe. Obviamente lo vamos a hacer, ¿eh? No sé si ahorrar para eso, tío. Es que prefiero las fábricas civiles primero. Vamos a ir haciéndolas todas poco a poco, tío. Que se tomen el tiempo que necesiten. Y el petróleo fósil ese lo haremos también. Cuando buenamente podamos. No sé si jugármela a intentar sacar más cosas. Porque nuestra estabilidad ya es que está hecha polvo, tío. Y no sé ni si va subiendo, tío. Es que además no está dando maluses. Creo que mejor parar, ¿no? Nada, yo quiero gastar la puntuación política en estas cosas. Seguramente hay algún foco que nos dé cositas también. Integrar por completo a Lisbank. Ah, amigo. Esto no lo puedo hacer entonces. Ah, pues cállate, porque igual no puedo ya tirar por este camino entonces. Bueno, no pasa nada, creo. Creo que no pasa nada. Claro, estos son excluyentes, ¿cierto? Bueno, estos realmente están bien. Pues no sé, podemos tirar por una Turquía revolucionaria o fascista, por ejemplo, ¿no? Si hay otra opción. Me da pena no pillar esto realmente. Estos estaban bien. Bueno. Bueno, tampoco. O sea, sin más, ¿no? O sea, alguna cosita por ahí. Pero bueno, podemos ir sacando otras cosas, ¿no? En plan, lo de los ferrocarriles está muy bien también. Bueno, vamos viéndolo, ¿no? O sea, no hay que estresarse, desde luego. Vamos probando, escogiendo. O sea, este camino está bien en cualquier caso, ¿no? El Tratado de Sabadaz. Creo que es un tratado medio defensivo. No creo que formemos como nuestra propia facción ni nada.
No sé si podemos tirar por aquí igualmente. Ya lo veremos. Igual podemos llegar igualmente por aquí, ¿sabéis? Nada, es que nos pide los dos. Nada, pues este camino yo creo que ya lo hemos excluido. Vale, pues. El camino revolucionario puede estar guapo, tío. Camisas rojas. Integrar el consejo fascista. Bueno, creo que podemos ser kemalistas, rollo. Creo que es el plan. El camino neutral, sino en plan. Como evitando cosas y tal. Creo, no estoy muy seguro, pero bueno, creo que al menos existe la opción. Y aquí ya estamos terminando casi con las. Con la infraestructura. Así que vamos a empezar. Ay, no hay espacio con. No hay huecos en Ankara, tío. Vaya F, ¿no? Haber metido aquí tanto infraestructura. Ahora, supongo que luego crearemos más huecos, pero. Un poco F en principio. A ver, que tampoco está mal porque está bien para generar recursos, ¿no? Y tener ahí industria y tal, pero desde luego no era como lo idealísimo. Hay que meter excavación 2. Hay que acordarse, tío. Voy a ir metiendo mientras esta, ¿no? O sea, si estamos bien ya. Y vamos a meter otra industria por aquí, ¿o no puedo? No puedo porque. No ha terminado el enfoque en nacionalizar toda la industria privada. Si no he nacionalizado yo nada. ¿What? Juraría que no he nacionalizado yo nada, pero bueno. Ya financian. Ah, porque estamos financiando una empresa privada ya, puede ser. Puede ser que sea eso, ¿no? En ese caso vamos a ahorrarlos. Lo bueno es eso, que nos van a ir dando una industria de vez en cuando. Vale, ahí está el almacenamiento de combustible. Y ahora tenemos que hacer los experimentos de petróleo sintético. Que nos permitirá hacer refinerías sintéticas, que está bien. Ya está, recurrimos al capital extranjero. Vale, aquí está el tema, ¿eh? ¿Por dónde tirar paz en nuestro hogar? No, pero esto no debería ser excluyente. Ah, sí que es excluyente, pero se veía como mal. Vale. A ver, esto nos da estabilidad, que ahora mismo la necesitamos bastante. Vamos a tirar por aquí, yo creo. Nuestros enemigos se abalanzan sobre nosotros en cuanto sientan que flaqueamos lo más mínimo. La responsabilidad primordial de las administraciones turcas es garantizar el bienestar y la estabilidad interna del Estado. Cuando logremos la paz en nuestro hogar, podremos poner paz en el mundo. Me gusta ese planteamiento. Vale, y aquí podemos hacer excavación, ahora que tenemos varias casillas de investigación, yo creo que es bastante clave. Podemos ir permitiéndonos sacar algo más secundario. Sé que la que necesitamos es excavación 2, pero bueno, igualmente está bien, ¿sabes? Y lo vamos a dejar por aquí, por el primer capítulo, chicos. Espero que os esté molando la serie. Creo que es un buen momento. Y a ver en qué, no, en qué tipo de estado nos constituimos en los siguientes capítulos. Nada más, chicos. Muchas gracias por llegar aquí. Nos vemos en el próximo. Chao, chao.